I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we can be true, we can be true. I want you to see what I see in us, something so real, something so real. I want you to see that this is a love we both feel, that we both feel. And how will we ever know if the love will ever grow without trying, without trying? And how will we ever see if we are meant to be? It's terrifying, it's terrifying. Pánico en las alturas, no cambiamos mucho. Cinco escaladores aventureros se topan con un tubo de aire que sale de una tumba poco profunda. Temen quién habrá sido. ¿Qué clase de sinopsis es esa? Sí, ¿no? Pero que nada, no es en las alturas porque veo que es en un bosque. En un bosque. Yo creo que sería, no sé, justamente un avión que se quedó sin combustible. O como podemos, pero lo puedo ver ahí, me imagino que una montaña de sí. Estaban escalando una montaña, sí. Como, pero parece tan alta. Está menos vertical de lo que pensé que iba a estar. El infiltrado con Dwayne The Rock Johnson. Ay, oh, Dios, a la mierda, Dwayne de, sí. ¿Te chumino? Dwayne D, que me da caer, no era The Rock, no llegó todavía. Le falta un poco de tubo para un poquito. He visto fontaneros con más tubo que ese chabón. Su hijo enfrenta una condena brutal. El único recurso de un padre, echarse a la cueva de los leones. ¿Qué? Los leones no viven en cuevas, creo. Ah, no, pero la guardia del león me mostró. La guardia del león me mostró que sí. Pa, pero no viven en cuevas. Comando Especial 2, especial de una clase especial. Una clase especial, literalmente, como cuando vas a que te pone una buena nota por meter el cubito, digamos, círculo en el coso del círculo, así. Comando Especial 2, literalmente, de clase especial. Sí. Vas a un salón especial a tener clases especiales. Tiene con Jonah Hill y Channing Tatum. Que sos una persona especial. Ese tomó el primer lugar de las taquillas durante su estreno en Estados Unidos. Eso habla peor de Estados Unidos. A ver, eso me rompe las bolas porque es obvio que una película va a estar primero en las taquillas porque la gente va a ir a verla. Sí. O sea, yo no entiendo, la enfermedad del cine argentino, sobre todo, sacan Los Bañeros 4. Y dicen, sensacional éxito en su estreno, más de 400.000 personas la vieron. Y sí, mi amor, tiene que ir a verlo la gente para ver si es mierda o no. Más vale, háblame en un mes. Contame que siguen las taquillas de un mes y que llevo el doble de esa gente. Ahí considero que es un éxito. Punto. O sea, se aprovechan del hecho de que la gente no sabe cómo funciona el cine. Yo tampoco sé, pero es deducción de eso. El Hobbit jamás la vi, aburrí un poco después de ver El Señor de los Anillos, me quedé conforme y no necesité más. La batalla de los cinco ejércitos. Bueno, se enferma. Yo no recuerdo que hubiera dos horas y media de película en las últimas 10 páginas del Hobbit. Dios. Gigantes de Acero. Hugh Jackman tomó una decisión de mierda. ¿Sabes? En un futuro cercano, el boxeo de robots sirve como telón de fondo para el reencuentro entre padre e hijo. Esta película es medio boba. Está buena para verla si te gusta. Si querés ver una película sin sentido, con mucha acción y sin sentido, y básicamente Rocky en el futuro, sí. Mírala. Después, si estás buscando la actuación la mejor actuación de Hugh Jackman, no en otro lado. ¿Pero fue el tercero? Ese, el tercero. Sí. Ah, bueno. ¿Este? Pero Prescindientes no está en Amazonas. Listo. Hombre de Llamas, esa es una película que me gusta. Bueno, entonces no vamos a hablar de eso. Pero es también, como decías, como con Ciudad de Dios, sí. Que es re, digamos, recruda. Recruda, está, de verdad, me gusta. Y encima, no es una de las típicas películas que veías, tipo como Denzel Washington, ponele, una típica película de Hollywood.
Porque encima el final es triste, todo como está presentado es muy turbio y muy violento, pero de verdad me gusta. Fabuloso. ¿Podemos hablar como Jet Li no es una película buena hace años? ¿Cuándo hizo una película buena? Recordame. El único no estaba mal. The One no Te voy a contar estaba algo. mal. Cada vez que digamos que escuchamos una canción de New Metal típico del año 2000, ponele, yo Sí. digo, esta canción parece acá de la banda sonora del único. De vuelta, seguís Porque, hablando de cosas que nadie va a entender. porque no, porque o sea, Que yo las entiendo. toda la película, creo que nada, toda la película, toda la banda sonora es esa onda de rock medio pesado, medio New Metal, a pesar de que ya había llegado tarde para eso. Y el hecho de que justamente toda la película es esa cosa medio oscura, sí, medio violenta en algunas cosas. A ver, el reino, bueno, las películas de Jet, me parece que el único pues, no sé si tan violenta, No sé, pero trata de parecer, muy ¿no? Ya violenta. A sé, ver, pero pero trata de parecer. vayamos a lo que nos compete acá. El Reino Prohibido y películas parecidas a la de Jet, como hace Jet Li, Sí. gente que se papoteó todo Sí. y dijo, vamos a jugar con cables. Sí. Es como que es tan tonto como está todo hecho. Por ahí quieren hacer algo artístico, algo, una mezcla medio de Dragon Ball, como una especie de anime, como ¿cómo sea anime en No. la vida real? No sé qué es lo que quisieron hacer, La, pero no. sea lo que sea, le sale para el culo. Sí. No ocurre esto. China está llena de este tipo de películas. Es tristísimo. O sea, Chicos, no hacen una bien. o sea, en China es como una de los estilo de películas es como los musicales en la India. Pero es tan tonto. Los musicales en la India, Hola, Bollywood. tipo los musicales de Bollywood en China tienen el cine creo que se llama Wuxia. Disculpame, pero si vos me decís, me comparás una película de Jet Li con Superman Hindú, yo te tengo que decir Superman Hindú. Es obvio, Obviamente, la obviamente. escena de baile en el cielo, uff, es oro, oro. En Sí, fin, nada, sí, eso. sí. Las películas de Jet Li son muy, muy raras. Serían películas No muy muy bien buenas, hechas en cierta. serían muy buenas películas de Kung Fu si fueran películas de Kung Fu, puramente Kung Sí, Fu, sí, sí, se centra en eso. realista. Sí, se centra en eso. Claro, no esto de volar, caminar por el agua de forma. O sea, caminar por las ramas sin tocar las ramas realmente. Cuando decís, claramente estás usando cables. Sí. O sea, la gente que defiende estas películas es como los que defienden el rugby. Sí. Es como que dicen, che, Argentina no le gana a nadie. No pasa que no tenés de rugby. Yo entiendo que no le gana a nadie. Es eso. No, no, es que no hay que entender mucho para darse cuenta que no le O gana a sea, puede nadie. decir que al menos Jackie Chan trata, digamos, de hacerlo todo más o menos real, ¿no? De ambas las películas. Ya. No, ni siquiera. A ver, películas como On Back, que son las del chabón que hace Muay Thai, que introdujo el Muay Thai al mundo, le mostró al mundo lo que es el Muay Thai. Película de un chabón que baja al tipo de un golpe. Sí. Seco, Muay Thai, pum, pum, tocada la Listo. cabeza. Es fabulosa. Las escenas de pelea de esas películas son fabulosas. Y no requieren. Requieren un chabón que más o menos sepa mover. Y Jet Li está en buena condición física. Sí. Dejate joder. Jackie Chan, ¿cuántos años tiene? Y las cosas que hace. Mucho si no lo quieren en Hong Kong. Y las cosas que hace, déjate No, si joder. no lo quieren porque se la pasa poniendo cosas a favor del gobierno comunista. Qué grande es ahorita. Yo lo banco, Jackie Chan. Venganza en la prisión. ¿Qué es esto? ¿Quién es este chabón? Un policía que busca vengar el asesinato de su esposa asalta un banco y es enviado a la misma prisión donde el criminal ruso que lo mató es el amo y señor. Que es el argumento tan pelotudo, Súper pedo. tan pelotudo. Es como. Pero que nada, tenían que agarrar y mandarlo justamente a la misma prisión. Era muy necesario que el loco se venga. O sea, no tiene contactos dentro para decirle, che, voy a una misión encubierta para. Mentira a los chabones. Voy a una misión encubierta para descubrir el cartel del chabón en la base central del Sí. chabón. Vos, metete. Media pila, creo La gran estafa. yo. Chupamela. Los indestructibles. Tres. 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 Incluye a Dolph Lundgren. ¿Se acuerdan de Rolf Dunkler? Dolph Lundgren. Nunca le que tengan. ¿Se acuerdan de Draco? Eso. Kick-Ass. ¿Podemos hablar de esto? Contame. ¿Qué carajo es Kick-Ass? A ver, Kick-Ass salió más o menos en la. Es Y banda de contemporánea. Naruto.
Iván Drago, tenés razón. No, Draco Malfoy. Draco Malfoy, te pensás yo. Iván Malfoy. Draco. Iván Draco. Iván Malfoy. Sí. Kikas. No está mala la película, pero es como que... está Nicolas Cage en esto, por cierto. Sí. ¿Vos la viste? No. A ver. Fue uno de esos fenómenos culturales que pasé por alto. Claro, es como la o sea, está basado en los cómics, están bastante buenos. O sea, en esta época hubo un experimento interesante, que no fue tan interesante al final, que es lo de tomar cosas de los cómics y interesantoide. Uh-huh. Y convertirlas. Es interesante en papel. En live action. Sí. Entonces, yo veía películas, o veía trailers, como uh-huh. La de Michael Cera, esta, mi novia y mi super malvado sex, las boludeces. No, ¿cómo se llamaba? Scott Pilgrim vs. The World. Es Scott Pilgrim vs. The World, exactamente. Acá la tradujeron para el culo. Pero. Y son esas películas saturadas de colores, sí. De efectos, y Michael Cera, que no le crees una mierda que tiene rompada. Claro, Michael Cera, que en algún momento le va a quedar la barba. ¿Le crece algo? La billetera. Entonces, es como que no le crees una mierda primero porque el chavo no da al papel de... Son esas películas exageradas. Sí. Que sí. No me lo creo. Entonces, están cargadas de colores, están cargadas de efectos, están cargadas de boludeces, porque son de los cómics. Obvio. Entonces, es como la película de Speed Racer de Meteoro. Sí. Que está como cargada de efectos visuales, sí, para tomar la mierda que es la película. Sí, en igual sí. Hay el chiste de que ningún escenario era. Creo que ningún escenario era de verdad. Obviamente, ningún escenario era de verdad, claramente. Te das cuenta. Y Kikas intentó hacer eso, pero más realista. Mm-hmm. No dependió de efectos ni nada por esto, no vi la segunda. Y está Nicolas Cage en eso también de vuelta, ya lo dije, pero necesito resaltarlo porque es un personaje que está copado. Pero Kikas es como. Quiere ser una especie de antihéroe, sí. Porque es un chabón que no tiene un poder especial, sino que lo cagaron a trompadas en una vuelta y el tipo siente la mitad del dolor que una persona debe sentir. Entonces dos golpes son como un golpe y. Ponele, vos le podés romper, yo te rompo una silla a vos por te desmayas, pero a él no. Por ahí peor. Un sillazo de metal que te va. Entonces como que el loco hace eso, sale a defender el mundo, un caco a la vez. Sí. Y se hace una sensación de internet, es como raro. Sí. No son malas, pero es como que decís, tan exagerada. Y el personaje de Nicolas Cage tiene un traje que es básicamente Batman. Y no lo admite el loco. Y mira, después de ver las imágenes esas de cuando querían hacer la versión de Superman con Nicolas Cage. ¿Cómo? Algo así como que quisieron hacer una película de Superman con Superman interpretado por Nicolas Cage. Uy, Dios mío. Rocky 3. Rocky 3. Me gusta más la 4. Me gusta más la 4, aparte por todo el quilombo que tiene después. Uh-huh. O sea, cómo hay continuidad en las películas de Rocky, eso me encanta. Mm-hmm. Me encanta. Como que, por ejemplo, vos te enterás que después de la cuarta, a Rocky es pobre, porque el contador lo recagó cuando estaba en Rusia y le sacó toda la guita, se empieza pobre y conoce a Tommy. Entonces, la continuidad de las películas de Rocky sí me gusta. Además, Rocky 4 tiene a Iván Drago. Obviamente. Ah, sí. A la Copa Alfa. Tiene a todo el film. ¿Cómo se llamaba la película que hizo él? Que era él peleando contra los comunistas. No, a favor de. El Escorpión Rojo. El Escorpión Rojo. El Escorpión Rojo. Les voy a contar algo. La mayor parte de las películas de acción de la década del 80. Ah, Rocky 3, mi instante. No vean. O sea, la mayoría no vean Duro de Matar. La mayoría vean El Escorpión Rojo. Super Agente 86. El remake con. Que nadie pidió. Que nadie pidió. Con el actor que estaba de moda en esa época. Una época en la que Steve Carell estaba. Steve Carell. Estaba de moda. No me acuerdo el nombre. Estaba de moda. Creo que fue por la época después de. Al menos en películas. Creo que fue la época después de. De Virgen en los 40. Que fue de hecho la época en la que estaba The Office en su auge. Sí. Y bueno, hizo esa película y como que estaba de moda ponerlo en cualquier cosa, básicamente. Claro. Siempre hace más o menos el mismo personaje. Y Super Agente 86 es básicamente. Y después está la respuesta a esto: Mr. English con Rowan Atkinson o Mr. Bean. Sí. Son las dos horribles. Sí, Steve Carell siempre tiene acá, por cierto. Y siempre
Tiene un parecido a... ¿Cómo se llama este otro? Estoy pensando... Estoy pensando en un actor, pero ¿De qué no... parte, qué película o qué? ¿Dónde lo pude ver? Los focos, la familia del esposo. ¿Me estilan? Ben Stiller. Ah. Una especie de... me hace acordar una especie de Ben Stiller, pero con menos ganas de Sudando. vivir, ¿no? Dios mío. En fin, Esa nada, cosa fue es. por la... Creo que por... A veces cuando se ponen las arrugas. Cuando, y después me parece que de esto salió un spin-off, Sí. creo que fue una especie de miniserie o serie, Sí. de dos personajes secundarios de fondo, Sí. ni siquiera secundarios, de fondo. Básicamente el juego de Matrix. Claro, exactamente, el juego de Matrix. Que se llamaba Matrix Revolutions, no, Enter the Matrix, Sí. nada de eso. Mi vecino es una espía. Hablando de Jackie Chan. Hablando de Jackie Chan, un ex espía intenta cuidar niños hasta que decide volver al ruedo. Es más que obvio dónde radican sus habilidades. Claro. No, eso no es lo que dice. Ay, Dios, tiene a Billy Ray Cyrus. Ay, Ay, Dios. no, basta, Si pasemos no a otra cosa. conocen, sepan, Billy Ray Cyrus es el padre de Miley Billy Ray Cyrus. Cyrus, el hijo de puta de agradecerle por Miley Cyrus. También ocurre que el tipo fue Músico. músico, estrella a principios de la década de los 90 ¿Qué estilo con su hacía? música country, pero medio Música pop. country pop, hijo de puta. O sea, Luego con su éxito Icky se dio cuenta que la aposta era explotar niños. Baby Y Hop. qué mejor manera de explotar niños legalmente que tenerle propio. Obvio. ¿Qué piensas? Obvio. Alguna desgraciada prestó sus úteros para ello. En fin, los jefes. Se va aburrida. De nuevo, pienso en México. Obviamente, hay un gordo de todos los países mexicanos excepto uno. El gordo está en bolas. El gordo está en bolas. Ya no está en bolas. Sí, esto suena, se imagino que suena Cypress Hill de fondo, o no, 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 que suena Cartel de Santa, o Cartel de Santa, o con Machete todo en el la machete cabeza. de Sí, fondo, mal, 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 o mal. ya te lo imaginas. Mal, mal, mal. O algo de la primera época de Molotov. Sí, esa onda, Seco. De la esa onda época del fue. Canal de las Estrellas. Sherlock Holmes. A ver, el juego del sombra estoy hablando de la Sí. serie. Honestamente, creo que es una cagada. Porque sí, porque lo hicieron como mucho más de acción a Sherlock. Y lo No es hicieron eso. innecesariamente un borracho empedernido. Sí. Al Cuando él pedo. originalmente no era un borracho empedernido, es más un opiómano, No, realmente. claro, primero piómano, y como dicen en la serie Sherlock, él es básicamente un sociópata altamente funcional. O altamente funcional. Exactamente, es O eso. sea, un mejor para ver un medio. Yo creo que para ver un mejor Sherlock está tenés Detective Conan o Doctor House. No, pero de hecho, tengo que mostrar la serie Sherlock, ¿Sí? es una, es fabuloso como está armado. En fin, pasemos. Rápido y Furioso Reto Tokio. Rápido y furioso. Al día de hoy sigo pensando que los fans de Rápido y Furioso son la clase ¡Oh! de tipos. Esa gente está más cerca. O sea, la clase de tipos que no sé. No digo que venos desde 2000 los domingos, pero. No, no, no es esa onda. Pero yo imagino que deben ser exactamente la clase de tipos que agarran y tienen un auto de foto de perfil de Yo Facebook. era eso. Es esa clase de gente. O los que ponen fotos de armas diciendo, sí, utilizo un montón de términos técnicos, pero nunca tocaron un revólver en su vida. No, y o tocaron uno a los 15 años y listo. Esa fue la Sí. premisa. Que O. fuese esos revólveres chotos de la Sí, época del sí. culo. O digamos, para poder sentir, digamos, que participan de algo con armas. Hace, no sé, paintball, pero siempre se la pasan hablando de esa onda. Claro. Esa onda es esa clase de gente. Rápido y Furioso, o sea, como se habrán dado cuenta, no me gusta como franquicia. No la entiendo. Es imposible de Es seguir. una película de acción vacía. Es acción cruda. Es como. Pues no se entiende tampoco en el sentido de. Ah, bueno, ellos son Sí. criminales. Y por algún motivo la policía siempre deja que se suban a los autos. Siempre deja que se suban a los Sí. autos. La premisa es: no dejen que se suban a los autos. Básicamente. Se pueden subir a los autos. Y la cosa más que ese.
como las películas están desordenadas, una onda Haruhi Suzumiya, básicamente. O sea que las tenés que ver 1, 2, 5, 8, 3, así. Tiene una cosa Esta que es que. la cuarta. Algo así, más o menos. O sea, la Quinta, que en orden de algo salida, así, digo. no tengo la puta idea. Claro. Pero tiene esta cosa de que también ocurre que como están en desorden, fueron hechas por diferentes épocas, entonces podés ver una película que técnicamente ocurre después, pero con autos más viejos, y otra que ocurre, no sé, ocurre antes de esa, pero con autos más nuevos, autos del 2014 y la otra con años de autos del 2006. Otra cosa que yo noto estas, o sea, por mí lo que es Retrotokio encima no tiene al personaje de Vin Diesel hasta el final Virgen y, claro, y hace un cameo y se va. Como que eso es lo que tengo entendido de esta película. No ese. tiene, es un spin-off básicamente, es una historia aparte. No tiene Exactamente. nada que ver con la serie, con la Sepan algo, saga. yo a Vin Diesel lo que iba viendo haciendo películas de Riddick, De ¿no? Riddick, de cabeza. De Riddick, es el personaje para que es el que hace él. No Y puedo para verlo en eso otro lado. No está. puedo verlo en otro lado. Me Para cuesta. eso está. El resto de las películas que no haga de Riddick son para financiar películas de Riddick. Básicamente, como una niñera en apuros. Exactamente. Donde hace lo mismo que la película de Jackie Chan que vimos recién. Y también es la película de Dwayne The Rock Johnson, que Obvio. básicamente queda con la hija. ¿Qué carajo le pasa a la gente con tomar gente fornida y convertirlos en Que a su vez había niñeras? sido lo mismo que habían hecho con Kindergarten Cop Sí, de Arnold y así. Schwarzenegger. Es esa onda de película. O sea, Que en. también había sido lo que habían hecho como con Tommy Lee Jones, cuando tenían que cuidar a las porristas. Qué buena película. Y así, es ese tipo de película. ¿Cómo era Coco Total Gans? ¿Qué? ¿Cómo? Tengo que No, que yo decía. matar Total Gas. Tengo que matar toda la nutria. Como yo no, y lo que yo estaba pensando es qué falta ahora, que lo pongan a John Cena en esas situaciones. Puta madre. Oh, no. Oh Dios, no. ¿Hiciste acuerdo al león el profesional? Oh, Dios, no, la policía. Ok, ya no pasamos. Ah, no. Jack Reacher. No sé qué es esto. Tom Cruise protagoniza una de Misión Imposible que no es Misión Imposible. Ok, listo. Eso es lo que necesito. El club de la El club de la pelea. pena. No estamos acá para hablar de películas buenas. Troy. Troya. Troya. Troy McClure. Troy McClure. Troya. Creo que una parte, digamos, en un plano podías ver un avión pasando. Brad Pitt. Nunca la puso tan seguido. Porque, ¿vos viste el laburo que hizo el hijo de puta? ¿Viste lo trabado que se puso para esta película? Los tubos que sacó, el lomo que peló, hijo de puta. Las minas, no sé. Yo las fui a ver al cine, había filas de minas que las fueron a ver. Es como las No minas sabían que no, que dejó de atrás, ya no sabían. Era como Fue las minas que tan fueron, pico. era como las minas que fueron a ver Thor, la Sí, primera, para ver sí. al chabón en cuero, pelo largo en cuero, en todo Yeah. trabado. Era eso. Yo me acuerdo. Me acuerdo, mira, voy a contar esta medio, medio burda. Fui a verla con mi novia en ese momento Sí. Te y dejó no a sabíamos, Desi. claro, más o menos, no, fue como fuimos la escena, estábamos viendo la película, estábamos disfrutándola y en eso aparece el chabón, Heath Ledger, bueno, no me acuerdo cómo se llama el actor. No, era. Orlando Bloom. No, no, Orlando Bloom Después no. aparece Orlando Bloom. Acá está Orlando Bloom, pero en esta sí. Pero fue eso, fue la escena en la que el chabón sale innecesariamente en cuero, obviamente, Necesariamente en cuero. y con el pelo suelto, todo Sí, trabado. sí. Y escuché a mi novia en ese momento decir, apa. Ajá. Y fue como, discúlpame. O sea, está Natalie Portman, yo no digo nada. Tal vez ahora empiece a decir algo. ¡Oh, sí! Está bien Todo trabado. trabado, pero boludo, más trabado que una pentágona, estaba. Tremendo. Sí, a pelo largo, Pelo rubio, largo, rubio. Hay una escena en la que se coge una mina también. Es como que. ¡Oh! Todas las minas se mojaban, Sí, se escuchaban las pantaletas humedecerse, un ponerse desastre. amarillas. Había un sonido. Un sonido Es como puntual. con la película de 200, que todos están bien De musculosos. repente, claro, de repente se empezó a escuchar sonido de aplausos en todos lados. No, era la Era concha de la morir. concha que Lo estaban valía. aplaudiendo. Estaban aplaudiendo como una foca el día de fiesta. Una foca, en el cumpleaños de una foca parecía.
En fin, nada de eso. Troya igual es una muy buena película y me encanta lo que es la coreografía De peleas. de pelea, sí, porque lo que es el estilo de pelea de Aquiles, que es como lo que lo destacaba en el Sí. combate, está muy bien logrado, es re boludo y muy bien logrado. Me encanta. Me encanta. Eso es lo único rescatable de la película. Después, históricamente, entre comillas, es bastante exacta. No hay Con mucho que respecto al libro, respetar. digo, con respecto, digamos, al texto Claro, no hay original. mucho que respetar tampoco. Tipo, no es tan complicada la historia. Pero, por ejemplo, yo he visto películas en las que Aquiles es como el choto más choto del mundo, es el malo, y todos los demás son buenos. ¿Qué sé yo? Es ambigua la Qué cosa. raro que nunca hicieron la de la Odisea. Deberían. Pasa que la Odisea es una cosa que se requiere mucho más presupuesto, por todas las cosas fantásticas que pasan. El juego de Ender. El juego de Ender está basado en la saga de libros de Orson Scott Card. ¿Qué es esto? Orson Scott Card es un actor de ciencia ficción súper reconocido. Hace unos años, Mira lo que estoy viendo más adelante, hace sí. unos años, hace unos años lo habían contratado para hacer, para trabajar en los cómics de Superman, creo que era. Sí. Y hubo una huelga, no, no digo una huelga, no, un reclamo, digamos, general de para que no. Porque a pesar de que es un tipo súper conocido, también es otro tonista religioso, onda, que cameo, ¿no? Y, o sea, y si se la pasa, digamos, hablando de un programa, digamos, en el que, digamos, que promociona, que es básicamente para curar la homosexualidad. Wow. Así, ese tío, tiene un montonazo así de cosas, es un forro el tipo además. No sabía que era homosexual, una enfermedad. No sabías Mirá tampoco. vos. Pero Bueno. bueno, y bueno, el juego de Ender es como Qué bueno súper. que yo no soy gay porque veo trapitos. Si yo no los veo los ojos, Si no no nos es gay. besamos, no es gay. Después, si va pasando, no, Me si nuestros chupaba el penes no ano. se tocan, Claro. si él no saca la pija, y Si no así. la miro directamente. Si no me excito a verla, y Si, sola, así. si solamente la pajeo un número de veces impar. En fin, el juego de Ender. Listo, eso. Jumper. Jumper. Nada, chiste de cuenta solo Con también. Samuel Jackson. Samuel Jackson. El hombre Persiguiendo a araña. Anakin. El hombre araña 1. Parker. Parque, el hombre araña 1. Bueno, Jason Statham haciendo Jason Statham. Al igual que con Vin Diesel. Vin Sí. Diesel, yo creo que Jason Statham, bueno, las únicas películas que quiere hacer son las de High Voltage. O sea, las que son. Que creo que a él que le habían sacado el corazón, Ah, algo así. Crank. Crank, esa, que otra Crank, Crank, High alto voltaje. Voltage, Sí. Alto Voltaje. Creo que esas son las películas que quiere hacer. Que quiere hacer. ¿Quieren ver una película de acción cruda? Tipo, una acción. Trama, te la pasas por el orto. La trama te la explica en 2 segundos y el resto es pura acción, sexo, tiro, muerte. Vean las dos de Crank. Son una mejor que la otra. Y el final de la segunda. Nada de eso. Parker. Y de hecho, me gusta. Yo a Jason Statham en realidad lo conocí por El Transportador, que de hecho me gusta la trilogía. Me gusta más la primera, pero yo lo conocí por la versión original de esta película de Adam Sandler, que jugaban al fútbol. Viste que en la película de él, jugaban al fútbol americano, está la versión en la que juegan soccer, fútbol de verdad. Fulvo, Y él hace de un tipo súper inestable, no tiene líneas directamente el loco, hace un tipo súper inestable que es un excelente arquero. Es muy bueno. Y es con el chabón este que hizo la película de. ¿Cómo se llama? Es un futbolista que se hizo actor. Y ahora no me puedo acordar en qué mierda sale. sí, de Bueno, no me acuerdo. Jason Statham, sí me acuerdo porque hay un video en YouTube. Y dice algo así como Jason Statham te enseña a hablar en dialecto Cockney. O sea, dialecto Cockney es el inglés de la clase obrera de Londres, viene del centro de Londres. Así que, Uy. o sea, mierda, básicamente. Y en realidad no es Jason Statham, ese no podemos conseguir a Jason Statham, pero acá tienen un doble. Es un tipo que es igual a Jason Statham, pero se le entiende más de lo que habla y tiene más expresiones que Jason Statham. No. Y es muy, muy divertido el video. Y bueno, luego tenemos una película en la que el chabón tiene dos expresiones y listo. Enojado y más enojado. Listo.
Hombres de Negro 2. Qué mierda. Con... ¿Ese es Rob Zombie? Creo que es Rob Zombie. Creo que es Rob Zombie. ¿Dice ahí? No lo creo. No, no sé. Igual el tipo me sigue pareciendo Rob Zombie. De vuelta. Necesitamos plata, la película. Sí, viste quién hizo, digamos, la canción de la película, ¿no? La Will Smith. No. No, porque Will Smith ya está viejo y no puede andar. Claro. La hizo Pitbull. Oh, wow. La canción se llama Back in Time. Oh, wow. Siento me acuerdo porque yo no sabía, yo no conocía la canción. Con razón. Solamente la conozco por la reseña que hizo Toy in the Shadows. Wow. O sea, para que te des una idea, tiene un sample de una película que no pega con la época. Una sample de una canción que una película no pega con la película, sí. O sea, con la época en la que ocurre. Porque es un sample de una canción de 1959 y la película ocurre en el 66. Y tiene un dubstep en el medio porque es del año 2012. Sí. Y a la época, digamos, del dubstep. Entonces tiene una parte bien dubstep en una parte, ¿eh? Ah, la mierda. Y tiene a Pitbull, obviamente, rapeando sobre cualquier cosa. Bueno, cantando, no sé qué carajo hace. Recita. Cualquier cosa menos la película. Recita. Cualquier cosa menos la película. Está bien. Es como que dice, acá, Pitbull, rapeando desde Puerto Rico. Desde Puerto Rico, para todos los latinos. Y algo son de una película también, pero acá está Pitbull. Está Pitbull, yo soy Pitbull. Y el loco al fondo está del cual. Sí, soy más. Ay, digamos. De vuelta, Hombres de Negro 3. Les voy a contar. La trecuela que nadie pidió. Hace poco fue el regreso de Daddy Yankee. O no, o algo así. O siempre estuvo y no nos dimos cuenta. ¿Daddy Yankee sigue vivo? Sigue vivo. Wow. Sigue vivo. Sigue manteniendo esa muy extraña línea del pelo. Claro, porque o sea, el tema con Daddy. A ver, vamos a hablar dos segundos del reggaetón. Bien. El reggaetón. Además de ser, bueno, el género. Creo tal vez el único género del que nunca jamás pude encontrar algo relativamente decente. No, olvídate, no, no malo. No pierdas tiempo, boludo. A lo que voy con el género. A lo que voy con el pico. Con el reggaetón en general. Cosa que me hace recordar el año 2007. Es gracias, que hace, gracias por nada. Es que hace lo que casi ningún género hace, que es cagarse en los antecesores, ¿sí? Cagarse en las raíces de lo que hace, desde el tu, ta, tu, ta, tu. ¿No? Preguntar a un reggaetonero de dónde es ese ritmo. Ese ritmo es de hecho muy típico de algo, es como yo te diga que inventaste este ritmo. Y yo te diga, no, papi, no inventaste vos, eso es candombe. Bueno, el reggaetón hace más o menos el ritmo. Se caga, no se pone. Entonces, gente como Daddy Yankee desaparece y es reemplazada por otros. Sí. Que ya está, se comieron la escena. Sí, listo. O sea, que Daddy Yankee, ¿quién? ¿Quién? No, no, ya está, pariste, papá. ¿Qué haces volviendo? No, quédate con. No sé, necesitas plata para mantener tu estilo de vida. Tu estilo de vida de careta. De bling bling. De bling bling, de tu estilo de vida. Estilo de vida careta. Careta, en el que no, pero lo que yo quería decir es como que lo que decía Capusotto, de gente que son latinos y quieren recordar su esencia latina. Gente que son latinos. Y por suerte, tienen a MTV para decirles cómo ser latinos. Cómo ser latinos, obviamente. Que básicamente ser negros. Pero. Ser negro es hablar mal inglés con acento latino. Obviamente. ¿Hay alguna canción de reggaetón que no tenga el tumpa 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 tumpa? Ninguno. 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 Yo creo que el chabón que metió eso en el FL Studio, en el Fruity Loops, como se llamaba en esa época, creo que ese tipo, si le pagaran por cada vez que lo usaron, estaría nadando en plata. De hecho, si la gente que creó el ritmo original lo hubiera registrado. Es como si el chabón que hizo el Amen Break. ¿Sabes cuál es? No. Es un break de percusión que se usa en el drum and bass, un montón de música electrónica. O sea, en un momento lo tengo que ponerlo. O sea, lo escuchás y decís, ah, es eso. Digamos, sí, es el sample más usado de la historia. El tipo nunca, o sea, es una parte de una canción de la década del 60, creo. Y el tipo nunca recibió plata, jamás.
jamás recibió. Y lo usa todo el mundo. Y lo usa todo el mundo. A mí me gusta un poco eso de lo que es la música electrónica, ¿no? Que puedo robar cosas de otros y tengo una pija que hacen DJs, eso es una puta. No quiero un instrumento y ahora en la música. Como no te pongo el papo. No te pongo ese que clave papo. Vamos allá, le dirán para que tenga un video chido. Vamos todos juntos a la. Qué raro que todavía nadie hizo una canción electrónica de esa canción para cagarlos a todo el mundo. Para armarse a todo el mundo ya, a ver si no te dan